Guardia Nocturna. La tranquilidad de los vecinos del fraccionamiento Revolución fue arrebatada tras una serie de detonaciones de arma de fuego que se registraron en las confluencias de las calles Plan de la Noria y Plan de San Luis, correspondientes al municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos ocurrieron cerca de las 10:30 de la mañana, cuando un hombre de 65 años de edad, que se encontraba en las inmediaciones de su vivienda, fue agredido de manera directa a sangre fría. Tras la violenta agresión, el inquietante acontecimiento fue reportado a las autoridades. De manera preliminar, se alertaba a los servicios de emergencia sobre un hombre herido con 2 impactos de arma de fuego y uno más con un rozón de bala, por lo que de inmediato, una importante movilización de policías municipales y estatales, así como los servicios médicos municipales, arribaron hasta el lugar del crimen, en donde confirmaron la veracidad del reporte. Tras entrevistarse con las partes afectadas y presuntos testigos, se logró saber que un hombre de 65 años de edad se encontraba en la puerta de su vivienda cuando escuchó las detonaciones y de un momento a otro sintió 2 heridas, una de ellas en uno de sus hombros y una más en una de sus piernas. El afectado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica en estado regular de salud. Por otra parte, una segunda víctima de 40 años de edad aproximadamente se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica tras sufrir un rozón de bala. Las autoridades ya investigan los hechos violentos ocurridos esta mañana en calles del fraccionamiento Revolución. Reportó Fernando Núñez. El Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.